Gracias por acompañarnos en estas jornadas sobre Tunnuna Mercado y Noegi Trik. Acá tenemos la alegría de que Tunnuna y Magdalena Gitrik nos están acompañando. Gracias Magda, gracias Tunnuna y toda la gente que nos acompaña. Les agradezco muchísimo a todos. Tengo que agradecer también al Instituto de Literatura Hispanoamericana, a Celina Manzoni, su directora, a Guillermo Vitale, el coordinador del instituto, a toda la junta. Está Adriana Amante como representante de la junta y por compañera fiel que nos acompaña siempre. Así que bueno, muchísimas gracias. Tenemos también compañeros del instituto, así que muchas gracias. Ustedes no sé si sabrán, pero quisimos hacer estas jornadas que estaban organizadas desde octubre de 2022 y lamentablemente Noé falleció, entonces las postergamos para este año y lamentablemente también Roberto Ferro, con quien organizamos, Noé, Roberto y yo, las jornadas durante 10 años, desde el 2012. Celebramos en estas jornadas a lo largo de estos 10 años a Macedonio Fernández, a Héctor Libertella, a Osvaldo Lamborghini, a Néstor Sánchez, a Jorge Di Paola, a Alejandra Pizarnik, a Rodolfo Walsh, a Enrique Piglia, a Julio Cortázar, a Bioy Casares, a Silvina Ocampo, a Nora Lange, a Oliverio Girondo. Y ahora vamos a realizar estas jornadas en torno a la obra maravillosa de Tunnuna Mercado y la obra maravillosa también de Noé. Así que bueno, les agradezco nuevamente por acompañarnos, al Malva por todo el apoyo de siempre y al Instituto y a los investigadores y escritores también por la compañía permanente. Así que muchas gracias. Las dejo con Denise Pascuz. Bueno, yo solo agregar que hago mías las palabras de Silvana, pero solo agregar que bueno, que ojalá podamos continuar con ese espíritu de esas jornadas organizadas por Noé, por Silvana y por Roberto. Destacar que bueno, el móvil siempre era la lectura, la relectura, genuina de las obras literarias de los distintos autores, siempre movido por el entusiasmo, ¿no? Es como un homenaje, si se quiere, son unas jornadas de homenaje múltiple estas, ¿no? Como a la obra de Noé, a la obra de Tunnuna y también para Roberto, ¿no? Que desde el inicio estuvo en este ciclo, lo propuso junto a Silvana. Y Noé acompañó y apoyó desde el instituto, siempre apoyando estas jornadas. Y bueno, siempre se movieron por el entusiasmo, por la pasión, por la lectura, por la crítica, por el amor a la literatura. Y bueno, esperemos que estas jornadas reflejen eso, digamos, ¿no? En honor a ellos. Así que nada más. Yo tengo presente que Noé no solamente era parte de la organización de esta jornada, sino también era nuestro compañero de investigación, que no faltaba nunca ninguna reunión. Era fabuloso tenerlo como compañero, un par nuestro, se ponía como par nuestro, ¿no? Y él siempre decía, ¿no?, que la literatura era como una forma de resistencia frente a lo que nos rodeaba, frente a lo que nos pasaba. Y así nos pasó en varias oportunidades. Me acuerdo en las jornadas Cortázar que estábamos cerrando las jornadas y Noé hablando de esto y la Plaza de Mayo llena de gente protestando. Así que bueno, creo que en este momento difícil en el cual estamos, ante una disyuntiva muy difícil, creo que no hay nada más potente que el arte, la literatura y reunirnos a conversar, a discutir sobre una obra tan potente como la de Tunnuna y de Noé. También creo agradecer a Ana Bregu,
que está acá presente, que muchísimas gracias por acompañarnos todos estos años. También a María Claudia Obsubo, a Laura Rotundo, a Hernán Rosain, que nos acompañaron. Y bueno, a Denise, que no dudó cuando le dije hagámosla igual, y me dijo claro que sí. Así que bueno, vamos entonces ahora a pasar a los videos que vamos a proyectar. Voy a presentar a María Negroni y a Roberto Ferro. María Negroni es poeta, narradora y ensayista, da clases y dirige la maestría en escritura creativa en la Universidad Nacional de 3 de Febrero desde su fundación en 2013. Entre sus obras podemos mencionar las novelas La Anunciación y El Sueño de Úrsula, los ensayos El Testigo Lúcido y Elegía Joseph Cornell y los poemarios Arte y Fuga y Cantar la Nada. Roberto Ferro es doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires, fue profesor de literatura latinoamericana del siglo XX, son conocidas sus investigaciones sobre Rodolfo Walsh, Julio Cortázar, Macedonio Fernández. Escribió, entre otros textos, Escritura y Deconstrucción, Lectura Errada con Jacques Derrida, Onetti, La Fundación Imaginada. Sus libros de poemas, Trazos Grabados, y entre sus novelas, El Otro Joyce, Los Borradores de Macedonio, Fuera de Foco. Fue el director del tomo 8 de la Historia Crítica de la Literatura Argentina sobre Macedonio. Bueno, los dejamos entonces con los videos que vamos a ver. Gracias. Buenas tardes. Aquí María Negroni, con muchísima pena de no estar ahí presente en este homenaje a Tununa y a Noé, pero quiero dejar al menos unas palabras para decir que para mí tanto Tununa como Noé han sido una familia para mí. En el momento de regresar por primera vez a la Argentina, después de haber estado como 20 años afuera, recuerdo haber ido al Instituto de Literatura Hispanoamericana. No era amiga de Noé, no era amiga de Tununa, y recuerdo que le conté a Noé que estaba recién regresada, que en fin, que me sentía un poco perdida, que no sabía muy bien cómo insertarme. Y él me dijo, mirá María, el instituto es tu casa. Y efectivamente eso es lo que fue para mí, me hizo un espacio para que yo dictara un par de seminarios, ahí tuve mis primeros alumnos argentinos y argentinas. Y después de eso fueron mil proyectos que hicimos juntos, me invitó a sus jornadas, participé en ellas, asistí como público. Hice también con Jorge Monteleone y otros amigos del instituto la revista Abisinia, que hicimos dos números y se publicaron en Eudeba, y lo hicimos con el apoyo del instituto y de Noé. Eso con respecto a Noé, que siempre ha sido como, no sé, un padre. Creo que para muchos de nosotros y nosotras ha cumplido ese rol también. Y con respecto a Tununa, bueno, a Tununa, a quien también quiero muchísimo y admiro muchísimo, también empecé a verla al regreso a Argentina. Muchas veces almorcé con ellos, estuve en su terraza, conversamos de cosas de literatura y también de cosas triviales. Me acuerdo que Noé y Tununa decían que yo usaba zapatos de sufragista.
en ese momento. Era verdad. ¿Qué decir de Tununa? Que había leído todos sus libros, que escribí una reseña que intenté recuperar para esta ocasión, una reseña sobre su libro La Madriguera, que se publicó en el Cronista Comercial, en la sección cultural, en un momento en que dirigía esa sección Silvia Oppenheim y me parece que también Osvaldo Quiroga tenía no sé si era el director, no recuerdo bien, y ella la editora. Bueno, así que escribí sobre ese libro, después Tununa me presentó en el Centro de la Cooperación Ciudad Gótica, que fue mi primer libro de ensayos que salió en Buenos Aires, en Bajo la Luna. Qué sé yo, no me acuerdo. Y después estando en el Fondo Nacional de las Artes, tuve el honor de proponerla para el premio Trayectoria en Literatura y me parece que era como súper merecido y por todo, por la calidad de su escritura, su sensibilidad, su lucidez. Estoy muy contenta de haber estado ahí. Recuerdo que también la invité a la serie Frost de la maestría en escritura en una tarde memorable en que vino y trajo en un bolso un ladrillo, hizo como una disertación sobre un ladrillo. Bueno, extraordinaria Tununa, con gran sentido del humor y picardía y, en fin, calidez. Así que va un abrazo muy fuerte para ella, un abrazo también a donde esté, para Noé y a todos y todas las organizadoras de este encuentro, mi agradecimiento. Buenas tardes. Bueno, cuando uno revisa la memoria, de acuerdo a lo que a veces forma parte de la vida de uno, que es lo que más hace, la relación con los textos, parece que la memoria de uno es homóloga con eso y empieza a tener la forma de un texto. Y cuando uno se acerca a una novela, a un poema, hay determinadas barcas que busca, lo mismo en la memoria. Noé Yitzhak, ¿acaso sea un sintagma que se ha repetido a lo largo de 40, 50 años en mi vida de modo muy insistente? Más allá de la consigna de Oscar Wilde de que la crítica literaria es una forma de autobiografía, puedo pensar en términos de larga memoria los años 60. En los que Noé Yitzhak era un nombre impreso en algunos libros que circulaban entre los grupos en los que yo me movía con una voluntad de pensar la cuestión literaria. Esos eran los años 60, que eran años muy, muy complejos, muy dinámicos. No sé si es la perspectiva temporal lo que los cambia, pero hay una gran diferencia con este tiempo en el que me toca vivir ahora, en el que parece que las aguas de las ideas parecen estar más aquietadas de lo que estaban en aquella época. Noé, además, empieza a ser un nombre que circulaba entre nosotros como una consigna, el nombre de Noé junto con otros, ¿no es cierto? David Viñas, Nicolás Rosa, por supuesto Borges, por supuesto Cortázar. La dicta blanda de Lanús se había terminado y entrábamos en una época de gran turbulencia. La llegada al gobierno del peronismo con Cámpora de presidente,
produjo en la carrera de letras en particular. Yo en esa época estaba cursando la carrera de letras, un cimbronazo descomunal con el ingreso de algunas cátedras que producían una gran innovación, porque la carrera estaba absolutamente anquilosada en torno de un conjunto de conceptos de teoría literaria que no pasaban el principio del siglo XX, con un conjunto de autores muy, muy reducidos. Tenemos que recordar que los años 60 para la literatura argentina y la literatura latinoamericana fueron años de una gran producción, con textos importantes, con figuras muy destacadas, además con una enorme transformación. Es bueno evocar los espacios y los climas de ese momento, ¿no? Digamos, Buenos Aires vivía una época de gran turbulencia en todos los niveles, pero podríamos decir que desde el punto de vista histórico, la percepción de que era un momento de transformación muy fuerte desde el punto de vista político. Y por supuesto, nosotros que hacíamos la carrera de letras, digamos, como en condiciones monásticas, digamos, con profesores que manejaban conceptos que eran para nosotros, podríamos decir, hasta irreverentes. ¿Por qué? Porque la teoría, la crítica literaria circulaba, digamos, de una manera muy intensa por otros canales. Entonces, la aparición de algunas cátedras fue decisiva. En una de esas cátedras, la cátedra de literatura fue iberoamericana en ese momento, convocó a un multitudinario, a una multitudinaria audiencia de alumnos. Como decía, a Noé lo conocíamos por sus textos. Lo que presenta esa cátedra era un programa que para muchos de los que cursamos esos dos cuatrimestres nos sigue marcando. Estaba Roberto Ar, estaba Gabriel García Márquez, estaba Salvador Elizondo, José Emilio Pacheco, Arguedas. Había un equipo de gente que trabajaba con Noé, porque la cátedra tenía, yo diría, centenares de alumnos, ¿no es cierto? Eso fue decisivo, y el ingreso de un modo de pensar la literatura, de cruces entre la crítica y la teoría, muy fuerte. Ese es el momento en el que yo tomo contacto con Noé y lo conozco, claro, él en tanto profesor y yo formando parte de aquellos alumnos que no éramos pocos, de los que luego nos encolumnamos en torno de un modo de pensar las cuestiones que tenían que ver con la literatura. Bueno, ahí se produce ese dinamismo que hablaba de la historia y de la política, produce un corte. Noé tiene que exiliarse a México y durante entre 12 y 15 años, el modo de contacto que yo tenía, digo, primera persona, pero nosotros, era por el seguimiento que hacíamos de la obra, de los libros de Noé, y entre otros, porque cómo circulaba la obra de Noé, circulaba en forma de biblioteca, con constantes referencias a autores literarios o críticos o teóricos. Que eran para nosotros muy movilizadores. Y cuando digo nosotros, me estoy refiriendo a un conjunto de gente que después dispersos a veces por el mundo, como alguna vez me encontré con Marcelo Estrún, a veces con María del Carmen Rodríguez, con Omar Borré. Yo podría nombrar muchísima gente que evoca ese momento como un momento de corte en su modo de pensar la literatura. Bueno, la otra etapa es una etapa diferente, es una etapa de muchísima mayor intimidad que yo tengo con Noé, que es a partir de su regreso, tengo la posibilidad de incorporarme a trabajar en la cátedra de literatura latinoamericana.
Y poco a poco, por esas tentativas de los afectos, de las búsquedas, de las pasiones, nos fuimos acercando, digamos, hicimos revistas juntos, hicimos jornadas juntos, dirigió mi tesis de doctorado. Yo recuerdo que el día que presenté el libro que presentamos, el libro que fue la consecuencia de esa tesis de doctorado, Noé dijo que estaba muy contento de que presentáramos ese libro, pero también eso significaba una pérdida, una cierta nostalgia de todas las conversaciones que habíamos tenido en torno de Onetti, a los que se suman otros, también nos pasó con la cuestión de Macedonio. Y entonces ahí ya es bastante más complejo para mí establecer un deslinde entre las cuestiones que son propias de la profesión estrictamente y las cuestiones que son propias de la amistad, digamos, esas charlas que tenemos a veces por la mañana, la circunstancia de compartir la novela del corazón. Digamos, no me estoy refiriendo a la novela sentimental, sino a nuestros padecimientos físicos, y eso es de mucha cercanía, de intercambiar datos o preguntas acerca de determinados remedios, le otorga a nuestra relación una gran densidad. En definitiva, poco más, poco menos es lo que yo podría decir de nuevo, como dije al principio. Sí, la memoria de cada uno, ¿cómo es la memoria de un relojero? ¿Cómo es la memoria, digamos, de un electricista? ¿Cómo es la memoria de un filósofo? ¿Cómo es la memoria de alguien que hace crónicas periodísticas? Yo tengo la idea que la memoria se parece, homologa sus rutinas, sus búsquedas. Y yo creo que en tanto lector, básicamente, yo creo que si eligiese una sola palabra, diría, bueno, ¿a qué te dedicas, Roberto? Soy lector. Bueno, si es así, mi memoria, que se homologa a la de un texto leído, tiene como una recurrencia y una insistencia que lo distingue. En muchos lugares el sintagma noesitric, como referencia, como marca, muchas veces como salvavidas. ¿No es cierto? En el sentido no metafórico, sino directamente, alguien a quien puedo recurrir en determinadas circunstancias que no son fáciles y son difíciles, y además el privilegio de poder estar en el lugar en el que no sepa que puede recurrir, que eso es lo importante del ida y vuelta, ¿no? Entonces esto podría ser un buen prólogo. Yo recuerdo, porque lo tengo además anotado, o sea, es un recuerdo anotado, el día en que Noé nos convoca a los que luego seríamos los directores de la historia crítica de la literatura argentina. Era un domingo por la tarde, y ahí largas todo ese plan, ¿no es cierto? Que parecía en ese momento, estamos hablando casi de 20 años atrás, ¿no es cierto? Una obra descomunal, utópica en la Argentina. Eran 12 volúmenes, nos dio a leer el plan general de la obra, ¿no es cierto? Y así comenzó, y yo quiero evocar eso porque en este momento estamos muy cerca de la culminación, Jorge Monteleone mediante, ¿no es cierto?, de culminar los 12 volúmenes. Quiero preguntarte cosas de eso, lo que cuesta hacer cada volumen, el modo en que vos te metés no en un volumen, sino en un artículo y luego salís. Y otra cuestión, la mirada
alguna vez alguien lo hará, seguramente alguien lo hará, sobre la cantidad de colaboradores que tiene. Y esto también tiene que ver con una cuestión, que retomo lo anterior, de la lectura, ¿no es cierto? Esa pluralidad, digamos, como los todos los ojos de la mosca sobre la literatura argentina. Contame cómo estás ahora con eso y cosas que quieras que podamos evocar de la historia, bueno, crítica. Estamos sobre el final del último volumen, que bueno, está costando más terminarlo o desarrollarlo que los anteriores, o a lo mejor costaran lo mismo, pero digamos, como en el caso del parto, los dolores se olvidan. Entonces la realización de cada volumen también ya la olvidé, pero visto hacia atrás es realmente bastante descomunal, porque son 11 volúmenes, casi un promedio de 24, 25 artículos, son casi 300 artículos, son 300 colaboraciones que costó conseguir y que fueron objeto de una edición muy rigurosa, como te consta, ¿no? Sí, sí, sí. Cada artículo fue trabajado muchas veces. Yo quiero que hablemos del relato, la idea de pensar la idea del relato y cómo pensaste las cesuras o las divisiones en volúmenes, a partir de qué idea. Bueno, aquí hay algo que apareció en nuestro intercambio de ideas anterior, la cuestión de la lectura, de la comprensión diferida. Yo creo que eso existió en mí de hace mucho tiempo, desde mis comienzos como profesor de literatura, que ahí no me improvisé, cuando me invitaron a ir a trabajar a Córdoba, yo no tenía prácticamente currículum. Y después, con el tiempo, me di cuenta que me habían aceptado como profesor para impedir que otros llegaran al cargo, por una interna. Yo no lo sabía, pero a mí me interesaba empezar ahí. Y o sea, armé la cosa, digamos, también con una anécdota interesante. No sabía muy bien cómo encarar un curso, dos cursos de literatura argentina. No había escrito algo, pero muy poco, nada, no tenía currículum. Entonces fui a ver a un librero, amigo mío, un hombre muy culto, que estaba en la calle Sarmiento, había estado antes en Viamonte, y le dije, mire, tengo este problema, aconséjeme, mire, llévese todo esto. Me dio una cantidad de libros, se los pagué, me los llevé, y con eso armé cursos, y empecé a trabajar ahí de una manera. Pero lo de la lectura, la comprensión diferida, fue que el curso estaba concebido como historia de la literatura. Yo, al cabo de uno o dos cursos que di, me di cuenta de que la idea de historia de la literatura es un imposible, que había que optar por otras cosas, que había que optar por algo más, digamos, de mayor proliferación, floreal, ¿no? Es decir, entonces, ¿cómo era eso? Y bueno, tomar un texto y a partir de ese texto los estudiantes ya debían ir a otros textos. Iban a completar sus cosas a partir de una experiencia de trabajo muy radical. Eso por un lado. Y por otro lado, con el paso del tiempo y después de haber leído a Derrida y haber entrado en la comprensión de la dimensión de la escritura, cuando estuve ya en Buenos Aires, en el periodo en que Roberto era estudiante todavía, dije, no voy a hacer un curso de historia de la literatura latinoamericana, sino un comienzo, un esbozo de historia de la escritura latinoamericana. De ahí que empecé con un texto de Colón, y los diarios de Colón, y después el barroco latinoamericano, Sorbana, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien, sobre este fondo, yo ya estaba muy, muy lejos de toda perspectiva de historia de la literatura. Un día me llaman desde México y me piden un seminario sobre historia de la literatura. Entonces, bueno, empiezo a pensar en el asunto, era la posibilidad de volver a México y de hacer algo en México, en la UNAM. Y bueno, y ahí fui a encontrar una serie de tópicos
me permitieron hacer el seminario y dije, bueno, ya está, ya este seminario es una toma de distancia respecto a la posibilidad de hacer una historia. Y de pronto, casualmente, en Buenos Aires, en una librería, charlando, me encuentro con un editor que no conocía demasiado y un agente del editor, que sí era un amigote y marido de una colaboradora del instituto. Al día siguiente de la conversación me llama y dice, queremos que la editorial haga una historia de la literatura. Entonces, junto a las dos cosas, y digo, voy a hacer una historia de la literatura, pero con el fundamento de una historia de la escritura y con una perspectiva para poner, también, la perspectiva era también poner no solo la información necesaria, sino también poner sobre la mesa, en la escena, el pensamiento actual sobre la literatura o lo que se podía hacer con la literatura, como resultado de una evolución de teorías a las que Roberto se refirió inicialmente cuando abrió la cosa, es decir, lo que existía en Buenos Aires. Entonces todo eso estaba, entonces era comprensión diferida. Aparece concretado en la historia que estamos haciendo y que bueno, fue tomando forma, pero sí, con un trabajo que, insisto, ya me olvidé cómo era, cómo fue. Hay una cuestión que es interesante. Hace poco tiempo hablábamos estos mismos tópicos, el fin de la historia. Entonces Noé dice, bueno, ese ya es un proyecto, Roberto, que está. Ahora me tengo que ocupar de otra cosa. Entonces eso a mí me pareció extraordinario, porque es, digamos, no quedar pegado al monumento. Decir, bueno, está, fenómeno, ahí está, veamos, se va a leer, no se va a leer, se va a circular. A veces uno tiene expectativas y esas expectativas no se cumplen. Yo pensaba que Volumen sobre Barcelona yo iba a producir, digamos, otro. Sí. Y entonces esas expectativas, pero luego se acomodan porque uno revisa que las cosas no son como uno piensa, son de otro, y a veces son de otra y son mejor. Pero la locura, ¿no es cierto?, la locura de Yetrik es esa. Y yo quiero aprovechar, ahora que me hace enseña, vos cerrás, una cosa que me dijo Gonzalo Aguilar alguna vez. Nos encontramos, él estaba con Alejandra Laena, su mujer, y yo estaba con Silvia, y nos encontramos en un supermercado con los changos y empezamos a hablar, y uno siempre habla de los amigos. Entonces Gonzalo, con seriedad, me dijo, sí, pero para nosotros Noé es un mal ejemplo. ¿Por qué? Y porque cuando lo llamás siempre está haciendo cosas, entonces uno le parece que no hace nada, me dice, entonces ese es el problema. Pero esto del otro día, a mí me hizo tan bien, ¿no? He dicho así en términos, es decir, ahora me tengo que como ocupar de otra cosa, ¿no? No es que se sienta y dice, bueno, saco mi reposera a la calle Viamonte y espero que vengan los tipos a aplaudirme. Y solo viene la muerte, si uno se sienta en la reposera solo viene la muerte, no viene ninguna otra novedad. Adriana, ¿querés comentar algo? Que fuiste parte de la historia crítica de la literatura argentina, me parece, sí. Noé siempre contaba esta anécdota de que le debemos al librero, a ese librero de la calle Viamonte, tanto, ¿no? O sea, le debemos de algún modo un destino, el destino de Noé, también el destino de la familia de Noé, de Tununa, ¿no? De que la conociera Tununa, de lo que fue Córdoba como centro de irradiación de su proyecto. Y me fascinaba ver acá, bueno, esto, cuando él habla de lo de la lectura y la comprensión diferida, esa forma, digamos, que tenía también esa incesancia, ¿no?, de Noé, de las cosas van haciendo sentido a medida que avanzan. En el caso de la historia crítica, la confianza ciega y plena en el futuro que Noé tenía, y que la vida lo compensó con una
larguísima posibilidad de disfrutar de ese futuro y de hacer ese futuro, pero sobre todo de su voluntad y de su capacidad de trabajo, ¿no? Una capacidad de una intensidad donde estaba en el más mínimo detalle, era una escuela de formación ser parte de esa construcción de esa historia y de algún modo, bueno, esto también un poco cuando Roberto, era muy emocionante verlos a los dos, bueno, uno sabía cómo era esa relación. Roberto dice en un momento acá, no me dijiste que es un sintagma, me encantó, lo voy a robar esa idea, es un sintagma y una invariante, ¿no? Algo que estuvo constantemente en su vida y él todo el tiempo recogía la idea del colectivo, de los que era Noé como centro de un colectivo de los años 60 y 70 con todas esas modificaciones políticas. ¿Y cuántos colectivos han ido pasando y cuántas generaciones hemos ido formándonos con él y debiéndole a él, pero con él tenía una generosidad que es poco usual, que es la generosidad del que confía en el más joven. No es solo vení, pibe, que te protejo, o piba, que te protejo bajo mi ala, sino vos podés y vas a desarrollar algo más magnífico que lo mío, esa generosidad que tenía. No sé, hay muchas cosas que pienso y que también pienso en la forma en que Tununa misma se ofrecía en esa... Digo, yo tuve la fortuna de tener contacto con los dos, pero quizás mi escena inicial de formación profesional se la debo a Tununa más que a Noé, con todo lo que le debo a Noé y ustedes saben, y es que la primera vez que Celina Manzoni dijo por mí, a mi directora le dijo, esta nena tiene que participar de las jornadas. Entonces me invitaron a las primeras jornadas de literatura hispanoamericana y yo iba a leer algo sobre En estado de memoria de Tununa. Y el día anterior a mi lectura, Tununa estaba y yo la corrí por la escalera y no la conocía y le dije, mañana voy a leer algo sobre tu obra. Ella me dice, ¿a qué hora? Le digo, no te estoy obligando a nada, solo quería que lo sepas. Me dijo, yo voy a venir. Y a las 9:45, la primera persona que estaba sentada ahí escuchando lo que una jovencita ignota tenía para decir, quizás torpemente de su novela, fue ella. Y esa generosidad, ese modo de aceptar también cómo puede circular, ¿no?, la escritura de uno, fue para mí uno de los grandes ejemplos de mi vida en general. Nada. Muchas gracias, dice Tununa. Bueno, Estas conversaciones con Roberto Ferro las hicimos en la revista de Teresa Gatto, Puesta en Escena. Yo en ese tiempo dirigía Puesta en Letras. Así que si quieren escuchar los otros fragmentos de la conversación, están en Puesta en Letra y también están en la Biblioteca Cervantes, en el sitio dedicado a Noé Gittrich. Y la verdad que es una conversación imperdible porque Noé habla de lo que pasaba cuando estaba en Francia, de su admiración por Blanchot, etcétera. Así que bueno, los invito a que vean los fragmentos faltantes. Vamos a hacer una pequeñísima, no sé si alguien quiere decir algo. ¿No? Bueno, hacemos una pequeñísima pausa y así a las 15 seguimos con la siguiente mesa. Muchas gracias.